10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi. Excusamos a Fernando Godo, que está en un congreso, así que lo esperamos la próxima semana. También los quiero invitar, como siempre, a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblico Civil y Alberto Franceschi González, de Fernando Godo, en Atranca Limpia, y por supuesto nos consiguen también en Twitter, en TikTok, en Instagram, como Repúblicos BI. Activen por favor la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido, las plataformas les alerte y regálenos por favor desde ya este like. Compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Necesitamos de ustedes para que estos mensajes lleguen a más y a más patriotas. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien. Con ese título me tiene un poco confundido, de todo un poco, ¿qué será eso? Sí, de todo un poco, porque imagínese que voy a poner a escuchar, voy a ponerlo a escuchar su opinión sobre algunos temas que tienen que ver con la agenda woke. ¿Qué es la agenda woke? Tiene que ver con todo lo de la ideología de género, lo del cambio climático, bueno, en fin, vamos a hacer un paso por todo esto hasta llegar a Colombia. De antemano, doctor, menos mal que me acordé, y lo quiero invitar de nuevo a Políticamente Incorrectos el miércoles, porque ahí el miércoles sí me quiero enfocar en muchas cosas de Venezuela. El día de hoy no, porque estos temas de verdad, pues, son importantes que quiero tocar con usted. Yeah. Bueno, mi doc, entonces vamos con el inicio. Yo quería empezar, doctor, saber su opinión, porque cuando uno hace una lectura, no solamente desde el punto de vista psicológico, pero también en estas élites que me ha tocado luchar desde hace, de los últimos años para acá, en ser esta creación de contenidos y ser un poco atrevida al hecho de una comunicadora o al punto de ser casi empíricamente una periodista. Doctor, me conseguí la semana pasada que no salimos y no quería dejar de tocar esto, que en Estados Unidos, Rachel Levine, subsecretaria de salud de Biden, dijo lo siguiente, y abro comillas: necesitamos empoderar a los niños para que usen bloqueadores de la pubertad y se sometan a una cirugía de resignación de sexo. Reasignación de sexo. Mire, doctor, para estos sujetos, por lo que veo, no existen los padres, ¿verdad? Porque esto es directamente hablar con los niños, porque los padres no importan aquí. Tampoco les interesa la salud mental como una prioridad y atención primaria, exploratoria y de tiempo evolutivo como de madurez de cada individuo para una decisión tan irreversible, doctor. Porque yo he encontrado infinidad de casos de personas que han hecho esta transición de cambio de sexo, doctor, y están sufriendo increíblemente y muchos o muchas de ellos están arrepentidos. ¿Qué opina, doctor? Mientras que usted habla, yo voy a poner, no voy a poner el audio, pero en silencio, esas declaraciones que hizo la subsecretaria de salud, que es una persona trans. Eso es un disparate y esa piazo de loca debería estar presa por decir eso. No, no es una función ministerial. Ahora, a mí lo que me... No es que me... Ni me preocupa, ni me alarma, ni nada. Lo que uno debe constatar es al nivel que ha llegado ya a la alta cúpula del Estado norteamericano, la descomposición social. ¿Qué hace esa loca transgénero, esa loca pasada de sexo, dictando cátedra al 98% de la población que no tiene nada que ver con su opción sexual? Bueno, solamente a uno más loco que ella se le ha podido ocurrir
ponerla en una función de decidir. Yo creo que este tema es mejor que lo paremos aquí, porque te van a eliminar el YouTube y el programa y todo eso, porque la habilidad y la potencia de esta gente es esa, que alcanzan y trepan hasta posiciones dominantes en esa élite de las ideologías de género, que te dan derecho a existir o no, de acuerdo a su grupo de presión infectos. Yo prefiero hablar de política, ¿verdad? Porque esto ya no es política, eso es sencillamente hablar de disparates, de disparateos y de capitulaciones de la gente elementalmente dotada de una inteligencia para frenar en seco estos cultores de esta ambigüedad absoluta en la dirección de la sociedad. Para dirigir una sociedad tú no puedes tener este tipo de personas allí. No es opinada. Me dio hasta toda la vaina. ¿A quién no, doctor? Es una loca que no puede estar decidiendo, Dios mío. ¿Qué hace esa mujer decidiendo si hormona o no hormona a los niños de Estados Unidos? ¿Qué es eso? Pero ¿a dónde ha llegado ahora? No sé, son los tiempos de Francisco, el Papa. Son los tiempos de Biden, el presidente. Son los tiempos del Partido Demócrata, de las quemadas, de la loca esa, ministro. Entonces, ¿cómo es la vaina? De los progres, de la Agenda 2030. Los tiempos de Maduro, los tiempos de Petro. De despoblar a la humanidad, doctor. Bueno, yo lo que creo es que deberíamos hacer un esfuerzo por, si es que es posible hablar de todo, como nosotros seguimos hablando, mientras podamos hablar, es resituar algunos de los temas que están planteados actualmente en un contexto que la gente no lo percibe, porque es que está en pleno desarrollo y está intoxicado por la marejada de opiniones que vienen desde los medios de comunicación y de las redes sociales, y no alcanzan a percibir dónde estamos parados como civilización y como pertenecientes a una esfera geopolítica determinada. Yo creo que lo que viene es un cambio de época. Ya estamos entrando en un cambio de época, porque todo lo que era la situación anterior, pautada por los equilibrios de fuerzas mundiales o por los diseños que habían hecho pues los estados y los imperios, eso se está derrumbando aceleradamente. Así es. Y todo se concentra en Europa por ahora. Pero no porque en Europa solo pasen cosas, sino que desde Europa se irradia la descomposición general, que incluye a los Estados Unidos también. ¿Y qué es esa descomposición? Bueno, que se acabaron las pautas dictadas desde la Segunda Guerra Mundial y desde los reacomodos que se hicieron a la caída de la Unión Soviética el año 91. Ahora viene un remesón mayor, porque ocurre que la Unión Soviética y la Rusia, a la que habían dado por muerta, no solo una potencia contable, sino que cuenta para el diseño de la política mundial, sino que está en los albores de generar un triunfo político sin precedente. Ucrania no va a ganar esa guerra, lo que queda de Ucrania, que tampoco es un país propiamente dicho, porque es una especie de confederación de regiones bajo influencia de sus vecinos. Ucrania está en bancarrota militar, la unión de sus componentes internos no es viable bajo la dirección de este pirata Zelensky, y ni siquiera puede sostener la viabilidad de la nación ucraniana esa coalición de imperios decadentes, que es la decadentes y en desaparición, que es la tal Comunidad Económica Europea, a su vez colapsada. Está entrando cada uno de los países más importantes en severa crisis política. Acaba de caer el gobierno del conservador este espelucado de Inglaterra. Va a caer también el alemán, ya está cayendo el italiano. De Italia también. De Italia también. A finales de septiembre son las elecciones en Italia. Bueno, ¿qué espera de Europa con un triunfo ruso
en Ucrania. Bueno, que todas las locuras que se han dicho todos estos meses no eran verdad. La guerra que ganaba Europa, eso es mentira. Europa nunca debió meterse allí. Yo no estoy descubriendo nada. Yo solo oigo gente que está enterada de estas cosas y que ha venido estudiando. Yo les recomiendo que, por ejemplo, oigan a un señor llamado Zorrilla, un ex embajador español en varios países del este, para que vean de la mano de una persona que vivió durante décadas en esas zonas del mundo, embajador en Finlandia, embajador en Georgia, conocedor a fondo de Finlandia, de Rusia misma. Bien, es una persona que habla con propiedad. Lo entrevistó y ha sacado dos o tres programas con él, el que tú entrevistaste acá, el amigo Giesler, que les recomiendo también oigan su programa. Pues yo, escúchame, nosotros, el único recurso que nos queda en las redes de las que nos expulsan como no poseedores de grandes recursos financieros ni trucos mediáticos, va a parecer. Lo único que nos queda es poder seleccionar a quién oímos. Y a veces no totalmente podemos seleccionar, pero por lo menos mientras podamos seleccionar, hay que buscar entonces gente que sepa de los temas. El señor Zorrilla conoce esa problemática ucraniana y da dos, tres excelentes charlas que les invito a verlas por la vía del canal del amigo Guiso. Creo que tú publicaste algo de él también. Sí, señor, él estuvo con nosotros. Público, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que esto de que en Ucrania se decide la suerte de la democracia, eso es una piratería. Ucrania no es ninguna clave para otra cosa que no sea una megabanda que dirige Ucrania, de delincuencia política, pero de la peor especie, que logró mantenerse durante 20 años en el poder, 25 años en el poder. Y es esa casta política de delincuentes de la alta oligarquía ucraniana que se cogieron toda la propiedad de Estado y son los soportes de tal Zelensky, que han venido ahora a chantajear al mundo entero con su guerra. Es un hecho que no es verdad que Ucrania pueda conservar ni su unidad, ni menos aún la capacidad y la potencia para ser un país coherente de Europa. ¿Por qué no es posible? Bueno, porque eso no es una nación propiamente dicho, eso es una federación de pedazos, de culturas, de idiomas, de herencias culturales. Ahora, esto no crean que vamos a resolverlo hoy estudiando las últimas noticias de Ucrania. Miren, mis amigos, esto viene de muy lejos. Usted oye en Suecia y creen que es el país de la paz. No, chicas, si Suecia fue invasora de toda esa zona de lo que es Rusia, Bielorrusia y con una etapa de hegemonía rusa. Y también hay la hegemonía finlandesa y también hubo la hegemonía polaca, el Gran Ducado de Varsovia. Estoy hablando de años y años que se sucedieron con historias de toda clase de dominios entre ellos para poner sobre el mapa las fronteras actuales. Pues no crean ustedes que es algo distinto a lo que ocurrió en el sur. Quien oiga hablar de Irán o de Turquía cree que son realidades políticas firmemente establecidas por siglos. No, eso tiene 40, 50, 80 años. Y hay unos que, digamos, en mala hora son lo que son ahora, porque el caso de Irán, por ejemplo, escúcheme, Irán es una cuna de la civilización universal. Por las fronteras de Irán se han cambiado unas 200 veces. Imperios, pero florecientes y extraordinarios. De Irán viene, pero no pocas las tradiciones de todo el occidente y que digamos, se hizo presente en esa zona de Asia Menor, etcétera, y del sur soviético y de las propias pampas allá, de las propias estepas del sur de Rusia. El imperio, ¿cómo se llama? Sasánida de Persia, al que usted tendría que ganarle la historia del propio imperio turco, por ejemplo. Turquía es un factor muy decisivo en la historia universal con el imperio otomano.
Y el Imperio Otomano duró hasta hace 80, hasta hace 100 años exactamente, hasta 1920, después de la Segunda Guerra Mundial, que lo sacaron de juego. Bueno, ahí está Turquía otra vez echando vaina, siendo la sede de las conversaciones diplomáticas para reincorporarse en la arena mundial, favoreciendo un acuerdo de Ucrania con Rusia, porque ella domina la entrada del Mar Negro, la Turquía, y es una nación clave para entender todos los líos del Medio Oriente. En su frontera está infectado de toda clase de grupos integristas musulmanes. El sur turco está dominado por facciones de las guerrillas estas sunitas, musulmanas sunitas, que son las más beligerantes, pero no solo ellas, también están en los chiitas y también están los kurdos como nación descuartizada en el sur turco. Entonces, ¿por qué tiene que haberlo? Pues todo está en el centro del debate. Turquía se niega a pactar que puedan los suecos, los civilizadísimos suecos, auspiciarle una guerra interna desde el apoyo externo a la guerrilla kurda. Y si usted se adentra un poco en esa problemática, se va a encontrar que por eso las alianzas internacionales son tan cambiantes. Israel, por ejemplo, es gran amiguete de Rusia en este momento. Y lo es de China y lo es no de Irán, porque Irán es otra, ese es un enemigo actual a muerte, porque está tratando de tener una bomba nuclear y que se la tiene destinada a Israel para desaparecer o del mapa según su opción estratégica. Pero entonces, ¿qué más? Ah, bueno, pues un momentico, es que Irán es enemigo jurado de Arabia Saudita, y Arabia Saudita no era el lugar de la sede de los santos lugares de la Meca y Medina, y entonces defendían la unidad de la nación árabe, de la nación islámica, etcétera. Enemiga de Israel, sí, ya va, pero ahora hay que apartar que no es tan enemiga de Israel, porque Estados Unidos les exigió a Arabia Saudita y a Israel que se amistaran para poderlos armar a los dos por el peligro iraní, que es el verdadero enemigo inmediato. ¿Y dónde están esas raíces de todo eso? Bueno, 20, 30 siglos, 10 siglos, 5 siglos. Eso, todo ese territorio del Medio Oriente y del centro, ¿cómo se llama? Y del sur del Cáucaso, lo que es hoy el sur del Mar Negro, pues. Y lo que es el sur soviético, eso fue el Turkmenistán, eso fue del Imperio Sasánida Persa, eso fue del Imperio Turco, también de las provincias turcas, estas de lo que tienen esos nombres, Turkmenistán y Kirguistán, Kazajstán, Afganistán, todos esos fueron pueblos túrquicos. ¿Y qué más? Bueno, que hay un pueblo túrquico muy grande dentro de China, que son los que tienen, los meten en campo de concentración por decenas y decenas de miles. ¿Kuríes? ¿Cómo es? ¿Kuríes? Yugures. Yugures, pues, eso. Amigo, no crea que la gente que le habla a ustedes por televisión o por prensa, o le sumo una noticia, ha acumulado una experiencia como para ser equilibrado. Ser equilibrado en esas noticias es muy complicado, porque tiene que tener una especie de mapa del mundo en la cabeza permanentemente para opinar las consecuencias. La guerra de Ucrania es un disparate de Estados Unidos que obliga a Europa a desmembrar a Europa. Y ya van a ver ustedes que en toda Europa va a haber una crisis como nunca vieron antes, de la propia Comunidad Europea, a la que Biden metió en crisis por la mezquina intención de Estados Unidos de ver una Europa sometida a su dominio y a su control político, que no se le escape para Rusia. ¿Y por qué temen eso? Bueno, porque ya Alemania iba para el control ruso, chicos. Le tenían 90% de la energía, ¿cómo se llama? La energía de su industria y de su población y su calefacción en los hogares, todo era con gas ruso. Ya había un inmenso oleoducto directo, y ya el segundo que no lo dejaron inaugurar. Y eso cuando empezó hace un año nada más. Ajá. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, que Estados Unidos auspicia es entonces un desenganche de Alemania de esas conveniencias de la economía rusa. ¿Por qué? Porque no le gusta un progreso indefinido de Alemania que se le puede escapar totalmente del control. Lo quieren bajo el gas licuado norteamericano 50% más caro.
¿Y ese de dónde sale? Bueno, uno ha seguido esa vaina durante años y años y sabe que efectivamente no hay nada más pegado con salir el oro que esa unidad europea. Por eso empieza como a descuadernarse y la gente no entiende. Ya Turquía se sale. ¿Se sale o va a salirse del Tratado del Atlántico Norte? Por eso Hungría ya se salió, porque depende de hecho, se salió, aunque esté formalmente allí, porque es que Hungría, si le cortas el gas ruso, se envaina, pasan hambre y frío y no tienen ni un solo empleo. Y entonces, pero Polonia sí le interesa quedar entonces con la guerra contra Rusia. ¿Pero por qué? Porque Polonia está interesada en un pedazo de Ucrania. Polonia quiere un pedazo que hace en la rebatiña que viene. Escúchenme, los que vivan para ese entonces, 10, 15, 20 años después, Ucrania dejará de existir como nación y sus pedazos serán repartidos. Eso es lo que está en el fondo de esta vaina. ¿Y por qué Turquía está metida en ese lío? Bueno, porque Turquía no le gusta mucho que en su estrecho de los Dardanelos, allá en el Bósforo, donde está Constantinopla, donde estuvo Constantinopla, ahora ¿cómo se llama la ciudad allí? Estambul, su capital, eso que es el paso entre el Mar Negro y todo lo que es el Cáucaso, lo que era el sur soviético y todo lo que es la llegada de la llamada ruta de la seda china, eso está conectado con el mar Mediterráneo y con el sur de Europa por el permiso que tiene de esos estrechos Turquía, que sigue controlando esa posición estratégica. Pero eso no es todo. Esto tiene toda clase de vertientes para comprender ese tema complejísimo de la situación europea y mundial. Lo importante es que Estados Unidos domina eso y dejará de dominarlo, porque ahora el mundo entero se está saliendo del control yanqui. Empezó una ruptura con el dólar, empezó una ruptura de China, Rusia, India, nada más y nada menos, dos potencias nucleares, tres potencias nucleares, porque la India también es potencia nuclear, y se están saliendo con algo así como con 3.000 millones de habitantes del control del dólar y quieren comerciar en su propia moneda. Entonces, la gente no se explica ahí. Y que Venezuela está mejorando. Sí, bueno, es una consecuencia de esto. El loco Maduro la pegó en estar vivo y estar al frente de un Estado que dejó de ser un problema para Estados Unidos. Estados Unidos está muy ocupado en los temas de allá y quiere un país de energía barata como Venezuela, y efectivamente lo que se ha negociado en Caracas es que ¿cómo se llama? La Yankee, la petrolera... ¿cómo se llama la petrolera? ¿Cuál es el nombre de la petrolera esta que sigue las sucesores de la Exxon allí? Bueno, que siguen como un cliente favorecido para un arreglo que está en curso. Un arreglo que está en curso. Entonces, bueno, si Venezuela vuelve a tener una platica en el petróleo y pueden volver a robar a los chavistas con mayor comodidad y pueden comprar baratijas y pueden viajar en avión los venezolanos otra vez y no andar a pie atravesando la selva del Darién, ¿entiendes? Y si pueden otra vez mover las carreteras con gasolina, etcétera, etcétera, es porque, bueno, la Chevron. La Chevron. Estaría entonces volviendo a producir petróleo con el permiso de Estados Unidos y de Maduro. Y entonces llegan a esos acuerdos. Ahora, ¿eso significa la prosperidad de Venezuela? No, eso significa que quizá el país no esté tan malo como estaba hace 3 años. Entonces, toda mejora le parece a la gente un milagro. Bueno, es que un país normal es un país que pueda tener desigualdad en el ingreso y desigualdad en el acceso a las mejores rentas, pero no, lo normal no era el desastre que había. Esa anormalidad no es que se corrija totalmente, pero sí se sale de esa tronera en que nos metió Maduro y Chávez. Y entonces, medio sacando la cabeza y la nariz, puede el país volver a prosperar, no a prosperar, a recuperar algo, un 10% de lo que era Venezuela hace 10 o 15 años. Esto es un mundo único, no hay otro. Lo que usted es un cuero seco, usted lo pisa por aquí, se levanta por allá. Y entonces, la situación de Venezuela es una situación privilegiada porque, teniendo petróleo para tirar para el techo, no tiene, sin embargo, quien lo saque y quien lo comercialice. Y entonces tiene que pactar la comercialización y tiene que volverse a integrar en el mercado
monetario, el mercado de la deuda del FMI, tiene que volver a ser incorporado en los flujos de capitales para invertir, para poner a producir o negarle la producción a Venezuela. Todo eso es lo que han debido saber estos piazos de bruto del chavismo que tienen 20 años de espalda del mercado mundial. Y se dan cuenta ya cuando ya te han robado demasiado que, bueno, tendría que cortarse un poquito mejor para poder disfrutar esos reales. Es lo que comprendió Cilia. Yo siempre he creído que Cilia es la avispada en esa pareja presidencial y que le habrá dicho a Nicolás, quédate quieto, vamos a disfrutar nuestros reales. Quédate quieto, vamos a pactar, vamos a llegar a un acuerdo. Y está cerca, no el gran acuerdo, pero sí un mejoramiento de la situación venezolana. Mejoramiento parcial y marginal, pero mejoramiento al fin. Que puedan usufructuar algún 5, 8, 10, 15% de la población, mientras el 75, 80% del país, 75-80 sigue pues la carraplana en la miseria total. Quienes entiendan esto pueden entender que vivir en Venezuela de aquí en adelante es una tarea complicada porque hay que ingeniársela todos los días para que no te vuelvan a devolver a la miseria. Bueno, es lo que ha entendido la MUT, ¿sí? Que dice mejor recostarnos un poquito con estos truanes. Al fin y al cabo somos los truanes de confianza en la oposición, somos los que podemos pueden hacerle valer un cierto apoyo a Maduro. Maduro entendió eso con Cilia y dice, vamos a protegerlos un poquito, vamos a darle chance que se roben unos reales. Y entonces usted tiene fenómeno, que me perdone el amigo, ¿cómo se llama? El Puma, José Luis Rodríguez, después que te cansaste de echarle peste a ese gobierno y tenías razón, ahora resuelves tragarte lo que sea porque tú lograste $100,000 de un contrato para cantar, para canturrear allí en el Cereza Carreño. ¿Acaso es una maldad infinita la del ¿cómo se llama? El señor Puma. No, chico, disfruta tu vaina, tu real, con la salud que te queda. Un tipo que vive prestado porque tiene nada más y nada menos que creo que es pulmones. Antes del pulmón. No, el pulmón. Entonces imagínate tú. Que vaya que cante. Lo que no se vale es que ahora pretendan que lo que decían antes no vale. No, sí valía. Tú tenías razón cuando decía que era un gobierno de crápula y asesino. Era ese el Puma que nosotros respetamos. Ahora sencillamente, yo no te voy a echar peste, ni voy a decir que eres la última a la cagada. No, sencillamente, ahora no tienes razón, te acomodaste. Pero para mí es muy raro verme en esta situación de hablar de personas concretas. Yo no me meto con la gente. Solamente trato de situar por qué los debates. La señora María Corina Machado, en versión Puma de la política, ¿entiendes? Ahora entonces, va a mejorar el tono o va a ser más transigente. ¿Es acaso eso la hace execrable? No, no. María Corina tiene que rendir cuenta de lo que ya dijo. A ver si lo que ya decía es lo que tenía razón y ahora ya no tendrá razón porque ella ahora aspira ir a la utopía absoluta de una escogencia del candidato presidencial sin CNE. Mire, bájese de esa nube, ¿sabe? Bájese. Si van a capitular, tienen que saber que tienen que capitular completo. Así no se vale. Porque ustedes están proponiendo una política que es para un país en rebeldía. El país no está en rebeldía, el país está hambriado y arrinconado. Y la MUT es su intérprete. ¿Es su intérprete genuino? No, no. Es su intérprete prestado por una circunstancia de derrota mental, de derrota político-social total y completa, de hambriados y de marginados, de la subsistencia, y la MUT reinterpreta esa necesidad de subsistencia. El país quiere que ya que fracasaste en todas las políticas, había y por haber tú, Jorge, dicho Henry Ramos, y tú, Bicharraco, Leopoldito, y Capelito, y toda esa peste que ha dirigido la oposición, quédense quietos. No, no, es que ahora que viene, ¿qué es lo que viene usted? ¿Va a seguir con esa mariquera de pasear este hombre ahí en la calle Caracas, el Guaidó? Bueno, ¿y qué les queda? Bueno, seguir paseando, que siga paseando entonces en Caracas. Pero no crean ustedes que es una política seria, es un llegadero. Nosotros estamos en los llegaderos de la oposición. Y entonces, ¿por qué van a andar a...? ¿Por qué la van a agarrar contra, ¿cómo se llama? Contra el Puma. Si el Puma es la expresión en los artistas de lo que en política es la MUD.
que vienen hace tiempo capitulándole al gobierno. Y el primo de Corina cierra la esperanza. Ya va, ya la esperanza de ella misma y de un segmento muy minoritario de la boliburguesía de Venezuela, que apuesta a que ella es una cara decente, que lo es. ¿Hasta dónde? No sé. Pero ya vendrán las épocas en que se desnudarán otra vez las políticas y las conveniencias. Ya vendrán las situaciones en las que uno lo pone entre traidor. Pero usted con esta, compañero, ¿usted está con el gobierno o está de verdad en la oposición a fondo? Bueno, yo como que tiene la mitad, decía la gente. Ah, bueno, ¿qué es esto? No eche baño. Amigos, no es fácil ubicarse en un fin de época. No es fácil ubicarse en una situación mundial donde la potencia guía, los Estados Unidos, resolvió bajarse los pantalones. ¿Ante quién? Ni siquiera ante otras potencias, sino sencillamente que ya renuncia a ser la potencia guía para pelear y más bien resolvió tratar de llegar a acuerdos con sus muchachones de Europa y aspira a que los otros países acepten su liderazgo. Pero Rusia, China, la India, Brasil incluido, dice, no, nosotros vamos a negociar de aquí en adelante con nuestras propias monedas. El FMI un día te lo mandan para el carajo. La situación internacional es de desorden cada vez mayor y el orden mundial nuevo solo vendrá si hay un gran ajuste de cuentas. ¿Usted sabe quién propone un gran ajuste de cuentas? El señor Donald Trump, que tuvo razón en todas las cosas que dijo. Y que sigue teniendo razón en tratar de que Estados Unidos vuelva a ser una potencia, pero lo sería porque es fuerte internamente, no porque esta morisqueta de nación que dirige Biden. El país que necesita esas rectificaciones no tendría como ministro esa loca que tú pusiste al principio, no tendría como política tratar de jurungarle, chicos, las entrepiernas a los niños, para ver, digamos, si los hormonas y los lleva por el camino este de la estupidez mental de anticiparse a los dictados de la biología, que en todo adolescente temprano es equívoca. Es equívoca porque se está definiendo la personalidad. Y la irresponsabilidad. Dime. Exacto, doctor. Y la irresponsabilidad, porque no sabe las consecuencias tan graves como yo le... Sí. Hay como un retorno. Sí, porque esas irresponsabilidades, los niños no están preparados para eso, ni fisiológicamente ni mentalmente. De hecho, que mire, gracias a Dios ha tocado el tema de Biden, que era mi segundo punto, lo ha tocado varias veces, pero quiero compartirle esto a usted y a la audiencia, doctor. En esta ya me vas a meter un video ahí. No, todavía no. Pero mire, en esta misma semana, Biden declara a principios de que tiene cáncer. Luego, a las pocas horas, el portal, o sea, la página web de la Casa Blanca, publica que no era cierto de que él tuviera cáncer. Pero horas después desaparece dicha publicación de la página de la Casa Blanca. Doctor, al día siguiente de esto, se anuncia oficialmente de que Biden tiene COVID a pesar de tener las 4 dosis, de lo que usted ya sabe, porque esa palabra no se debe mencionar aquí en YouTube. Que, por cierto, quiero saludar rápidamente, doctor, si me lo permite. No solamente saludo a todas las personas que nos acompañan en el chat aquí en YouTube, que nos están viendo, pero hoy un día muy especial porque hay más de 200 personas que nos están viendo en Getter en este momento en vivo, doctor. Más de 200 personas nos están viendo en vivo por Getter. Asimismo, también que salimos alternamente por Twitter, pero saludamos hoy en especial a Getter, que tenemos esas más de 200 personas en este momento. Entonces, doctor, yo le pregunto, o sea, imagínese, si vemos al inicio a esa señora, no solamente uniformada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, transexual, diciendo que hay que empoderar a los niños para que usen esos bloqueadores de pubertad y se sometan a la cirugía de reasignación de sexo, y vemos todo esto en la Casa Blanca, doctor, sinceramente, pues no estará godo, pero está usted cree que aguante Estados Unidos esto
con Biden hasta el 2024? Sí, aguanta y más todavía. Estados Unidos es una poderosísima nación de una flexibilidad. Pero en estas condiciones del de este presidente, doctor. Es un estado muy poderoso, muy flexible. Estados Unidos no es la Casa Blanca. Estados Unidos la dirige la Casa Blanca, pero tiene que consultarle y después de decidir lo que va a decidir a 50 países llamados los Estados Unidos. Eso es unas coaliciones que se arman y la cúpula efectivamente es el poder judicial y el poder legislativo del Senado, etc. Pero esa flexibilidad, dice López, si cae USA, cae en nuestra cultura occidental. ¿Te das cuenta? Porque es muy grave decir que Estados Unidos se termina. No se termina, porque eso significa que vamos a la barbarie. Mire, aquí lo que viene es una situación, ¿cómo se llama? Compleja, de desorden en las opiniones, de opciones políticas disparatadas. Primero, ¿qué hace esa señora con un uniforme militar? Si ya es transexual. ¿Qué hace esa mujer metida con un uniforme? Dios mío, 99% de los militares no son transexuales porque ella se hizo vocera de él. ¿Quiénes la pusieron allí? Los dirigentes del Partido Demócrata. ¿Bien? A Trump le faltó fuerza para sacarla de ahí, porque esa señora no debe estar dirigiendo un carajo de los Estados Unidos. ¿Pero por qué no debe dirigirla? Porque no es representativa de las Fuerzas Armadas. Ahora, eso pudiera empezar a acabarse ahora en noviembre con las elecciones precisamente que Trump se supone una mayoría en el Senado y en la Cámara Baja. Y además pudiera mejorarse aún mejor los números en la propia Corte Suprema, que es una instancia de decisión muy trascendente en los Estados Unidos. La prueba es que mira. Ahora, fíjate cuánto le costó. Tiene una medida pro aborto que tenía 30 años, 40 años, y ahora la elimina. Ajá, pero eso no significa que la eliminen totalmente, que la remiten. No, porque de hecho Biden firmó ¿cómo se dice, doctor? Para poderlo permitir, un decreto presidencial, no sé cómo se llama ya, pero él firmó hace semana y media. Lo que te quería decir, la flexibilidad de ese Estado norteamericano, tienes que o acostumbrarte a vivir con ella, a pensar las cosas en términos, digamos, de progresión o de retroceso, o nos confundimos más de lo que podemos estar ya. Porque lo que vienen son cambios. Hasta ahora Biden, pero no solo Biden, eso viene de Clinton y viene de los Obama y viene del torpe de Bush que toleró muchas de estas cosas, de unos cambios que permitieron a China tragarse entero a los Estados Unidos en partes clave de su economía, de su finanzas y de su tecnología. ¿Bien? Y eso está con... Pero doctor, ¿sabe también que van tras Trump? Porque por más de que él no haya dicho, es más que evidente, eso ya es un grito a voces de que Trump se va a lanzar a la candidatura para la presidencia de 2024. Pero yo, como le comentaba ayer, la noticia cuando sale de que el resultado culpable a Bannon sobre la situación que hubo en el Capitolio. Una guerra de posiciones, mujer. Y ellos están en pelea. Y van tras Trump. Sí, pero Trump puede ganar y la pelea no es que ya se ganó definitivamente. Es otra pelea, otro round, donde Trump tiene más fuerza y aquellos tratan de envainarlo por todos los medios. Exacto. ¿Por qué no llegamos al final de esta pelea? ¿Sabes por qué no llegamos? Porque es la guerra civil en los Estados Unidos y el estallido de Estados Unidos. Menos mal que no siguen en esta puja de quién puede más, porque si fuera verdad que vamos a una confrontación, Dios mío, aquí no queda pero ni el gato sin que lo afecte una pavorosa guerra civil interna. Y la humanidad entera, alineada, desde América Hispánica se la lleva en los cachos, pero... En el primer mes. Entonces, a ver, todo marcha en un proceso de descomposición hacia un nuevo alineamiento de fuerzas internacionales. En la economía, en las finanzas, en la tecnología, en el poderío militar,
puede decirse que ya ese bloque de... Eso está tan complicado para la gente que mecánicamente resuelve las vainas, que creen, por ejemplo, que China e India están en el mismo bloque, pero son dos enemigos históricos, porque tienen 40 años echándose carajazos en la frontera, China y la India. Y sin embargo, está la emergencia, la necesidad de defenderse frente a un Estados Unidos que perdió la brújula y está bloqueando completamente, que también Rusia se alinea, también India se alinea con Rusia y China. ¿Y Brasil? ¿Por qué Brasil? Usted se da cuenta que esto es muy raro, que un país de América hispánica, de América iberoamericana, como es Brasil, y habla portuguesa, se alinee con Rusia y con China. Pues no es tan difícil imaginarlo, porque aquella hegemonía yanqui de Hispanoamérica, eso no existe. De hecho, tienen que laboriosamente buscar otra vez ser dominantes. Lo que ellos no han abandonado definitivamente es su presencia en el Caribe. Pero cada vez que han podido en el resto de América echarle un tarascón y darle un empujón a los Estados Unidos, por ejemplo, yo recuerdo a yo chiquito, jovencito, ¿cómo se llama? Perú, con el general Velasco. General Velasco armó a Perú con armamento ruso, con escuadrillas de aviones MiG, resolvió, pactaron con Rusia una cantidad de ventajas enormes que le daban acceso a Perú a sus exportaciones hacia Rusia. Ahora Argentina, en medio de un caos enorme de estos locos ladrones del kirchnerismo, que es la versión chavista argentina, bueno, andan bloqueando de tal manera que están como una nación al garete, y puede ocurrir que en Argentina saquen la cabeza a flote si marcha el pacto que han hecho con Rusia y con China en el llamado, también en el frente este de los países que ya entró Brasil, que es el tal, ¿cómo se llama? El BRIC, el bloque de países intermediarios que negocian con sus propias divisas, que negocian con sus propias monedas, porque el drama de Argentina es que el dólar que está se lo roban los ilustres dueños del capital en Argentina. Entonces, si le dicen, no, es que de aquí en adelante puedes pagar con tus pesos. Con tu peso argentino, que nosotros podemos recibírtelo. Ah, entonces no se puede robar así la vaina como antes con los cambios y quién controla el poder financiero y el Banco Central, etc. Y ya hay tesis en Argentina que dan esperanza de que viene un realineamiento muy fuerte en el futuro. Uno de los candidatos, anoten su nombre, Javier Milei. Javier Milei puede ser el jefe de la mitad de Argentina o de toda la Argentina. Y está proponiendo eliminar el Banco Central y eliminar esa casta de parásitos de todos los funcionarios. También propone Vox en España eliminar parte importante del funcionariado, de la burocracia de España y de sus agencias en las autonomías que colonizaron todos estos pequeños mini estados que forman España, para robar cada uno, y entre ellos los más ladrones de todos, los mismos de la loca esta yanqui, los mismos de la transexualidad y la ideología de género y todas esas porquerías del coleta y la mujerzuela esta del coleta, que bueno, machista será mi comentario, pero esa señora debería más bien ponerse con esos muchachos en lugar de estar echando tanta vaina en España. Dígame. Yo sí creo, doctor, y es muy importante porque mire, lo que sí voy a compartir, que son unas imágenes, justamente son de España, otras de Alemania, pero que tiene que ver mucho con lo que usted está mencionando, pero es un tema que es muy tabú y es tan, tan censurable como todo lo que hemos hablado, empezando por lo del inicio, con todo este tema de la ideología de género. Entonces voy a buscar rápidamente aquí el archivo, porque, doctor, eso sí, necesito que lo vean las personas. No es fácil justamente que la gente entienda esto, porque usted lo mencionó hace rato también. La gente se deja llevar demasiado por todo lo que son los medios, no cuestionan, no... Dios mío, doctor, es sumamente complejo que vean la realidad de lo que es todo el asunto de... Yo lo coloqué así, doctor. ¿Cambio climático o ciclo climático?
¿no? Y entonces aquí ya están subiendo las imágenes porque quiero que las vean. O sea, fue muy interesante ver estos comparativos porque ahorita están todo con este tema. Y entonces, mire, aquí les puse justamente cambio climático o ciclo climático. Porque en esta imagen, doctor, nosotros vemos un registro en España de 1901 a 1930 en la primera gráfica, en la de arriba. Y ahí cualquiera que haga un capture de la pantalla, después puede ponerlo grande y ver exactamente cómo salen los números. Ahí en ese cuadro, la máxima temperatura fue entre 1901 y 1930, los 40 grados. Para aquí abajo, que es mucho más, porque aquí están todas las ciudades de España. Al lado izquierdo están descritas todas las ciudades de España. Ah. Y en la parte de abajo hubo una ciudad de España que llegó para ese 1901 y 1930, alcanzó a los 46.6 grados centígrados. ¿Qué ciudad es? ¿Señor? ¿Qué ciudad es? No sé. Bueno, tendría que verlo aquí rápidamente, ya te digo, espérame, lo abro rápido y te lo comento. Tiene que ser Andalucía. Para ponerlo grande y poder decir yo, Segovia, doctor. Sí, eso es el occidente. Bueno, entonces, lo que le venía mencionando. Hago un paréntesis rápidamente aquí. Mire, eso fue en 1901 y 1930, doctor. Mi hermano Ricardo Montenegro, que se encuentra en Dubái, ha estado en este momento en Dubái. Ese es el clavadista que tú pones su señor. Ha estado en estos momentos a 46 grados. Y eso pasó en 1901 y 1930. Yeah. Ahora esta imagen, doctor. Alemania. Vemos en la parte de arriba, en 21 de junio de 2017, en las pantallas de la televisión colocaban ese mapa verde y los grados centígrados allí, ¿verdad? Pero aquí, en la parte inferior, el 21 de junio del 22, o sea, hace prácticamente un mes, ponen el mapa en rojo. Y cualquiera que vea esta imagen, doctor, en algunas partes hay grados que están más abajo y hay otros grados que sí están más arriba. Las estafas de las televisoras. Exactamente, ¿sí? Doctor. Exactamente. Así es. O sea, eso era lo que quería que se quedara aquí como registro, porque esto es imposible. Ya ahorita, y todo este momento, porque antes de ir al tema de Colombia, pero es lo que le quería comentar. O sea, es una estafa. Dígame usted. ¿Es cambio climático, el calentamiento global o es unos ciclos climáticos que se repiten? Eso es una estafa. El cambio climático es una estafa. Toda esa ideología sobre el cambio climático, igual que la ideología de género, igual que todo el mundo queer y toda esa vaina, son posturas de lo que antes era el izquierdismo marxista, que como se quedó sin la lucha de clase, inventa luchas climáticas, lucha de sexo, la lucha de las mujeres, del feminismo, este enfermizo. Es decir, es todas las plagas había y por haber de las ideologías. Me están corrigiendo que era en Sevilla, doctor. ¿En Sevilla? Bueno. Sí, me están corrigiendo que era en Sevilla. Pero bueno, ese es el punto. Y doctor, ¿y sabe qué es lo más grave? Que yo no voy a colocar videos aquí donde he visto, porque de paso lo vi. Lo que pasa es que no está respaldado por unas cuentas sumamente grandes o unos medios realmente o medianamente respetables, pero he visto, doctor, helicópteros lanzando fuego en bosques. En bosques, doctor. En bosques y en terrenos vacíos. Muy bien. He visto los videos, no los voy a colocar aquí, pero los he visto, doctor. Esto es increíble. Entonces, con esto uno dice, y no es un solo video. He visto más de 5 videos diferentes donde helicópteros lanzan fuego para manifestar de que estamos en este tema del calentamiento global, doctor. ¿Ah?
Así de criminales son, hasta con la propia naturaleza. Bueno, lo cierto es entonces que estamos confrontados en una época de desorden general, ¿bien? De pérdida de hegemonías, de crisis económica, de crisis financiera, de crisis de las alianzas tradicionales, de que más que nunca la dialéctica de imperios, digamos, incorpora las luchas de la dialéctica de Estado por la hegemonía regional, o la, digamos, a su vez, no es que desapareció las clases sociales y los segmentos sociales, sigue habiendo segmentos sociales, solo que todo ha cambiado, el lenguaje ha cambiado. Por ejemplo, pero las brechas son cada vez más grandes entre unos y otros. Así es. Pues Bopetros es un defensor del capitalismo, abiertamente. No le puede decir a Petro que él es capitalista, que él es socialista. No, no, él es capitalista, según le vi yo un video hoy mismo, y señala que el tema de Colombia es una cuestión innegable, que es que la tierra está en manos de una minoría escandalosamente pequeña y que la mayoría de las masas populares de la zonas rurales colombianas, la inmensa mayoría de las tierras están en manos de terratenientes de la élite bogotana. Es eso cierto, porque esa deriva del problema de la propiedad rural en Colombia puede estar en la base de todas sus trifulcas históricas. Escúchame, Gaitán no existió porque le dio una manía a Amanecer Revoltoso, o las guerrillas liberales, o los mismos temas de la propia FARC y de la propia ELN y de la guerrilla indígena. Eso es un tema que supura la sociedad colombiana profundamente desigual. No estoy entrando en Colombia, porque quería hablarte... Ahorita entramos en Colombia. Hablarte un minutito, una cosa que me impactó, me llamó la atención. Te voy a hacer una pregunta. Yo sé que te voy a raspar, pero... Me raspa, usted siempre me raspa. Bueno, okay. Entonces, ¿por qué crees tú que cayó el Imperio Romano? Vamos a ver. ¿Por qué creo que cayó el Imperio Romano? ¿Qué te explicaron a ti siempre de las causas de por qué cayó el Imperio Romano? Ah, no, por las causas, eso fue pura mentira. Yo empecé a saber ahorita la verdad después de vieja, doctor. Ah, pero a un vieja o joven, ¿qué es lo que tú has aprendido sobre el fin del Imperio Romano? Sí, me corchó. Ah, porque habla, siempre hablaban a uno, ¿tú te suena que te hayan dicho que por las invasiones bárbaras? Eso fue lo que más dijeron. Ok, todavía lo dicen, las invasiones bárbaras. Resulta que hay un instituto en España, Huerta de Soto, que fue un teórico liberal, donde se estudian las tesis de por qué, bueno, muchas tesis de muchas etapas de la humanidad, etc. Y se estudia por qué la caída del Imperio Romano. Y he oído un tipo decir unas cosas muy coherentes, que para mí eran nuevas. El Imperio Romano cae por el socialismo. Ajá. No es como tú lo oyes hoy, en manos de Rusia y China, o en manos, no, ya vamos a ver. El Imperio Romano se desarrolla a una escala universal, en lo que era universal para la época, toda Europa, y va mejorando drásticamente el nivel de vida de sus ciudadanos, al punto que los hace ciudadanos romanos. Creo que es Caracalla uno de los que impulsó esa medida, y toda Europa estaba bajo la ciudadanía romana, que más allá de la frontera, consagraba las fronteras de un imperio próspero y de una enorme articulación comercial, de un proceso civilizatorio impresionante. Bueno, pero cae Roma, siglo 3, 4, por ahí. Sí, señor. De nuestra era. ¿A qué se debió? Y esta gente del Instituto Huerta de Soto cree haber encontrado, cree no, está seguro haber encontrado una explicación, que es que Roma empieza a favorecer a sus ciudadanos con un nivel de vida muy superior al resto de las tierras que no pertenecieran a Roma. En las ciudades impera lo que se llama pan y circo. Era distribución gratis de muchos productos, y el circo romano, carajo,
con sus matanchinas ahí en el foro, ¿cómo se llama? En el Coliseo, etcétera. Pero entonces, ¿el imperio de qué era quejado? De lo mismo que soy Europa, las invasiones de inmigrantes. Dice, los bárbaros, llamados bárbaros, es lo que son los inmigrantes hoy, que van allí donde está mejor la vaina, donde está la... O sea, teóricamente, si el imperio norteamericano cae en el futuro, se dirá que por las invasiones de los latinos y de las invasiones por Texas, porque somos los bárbaros que invadían Roma, bueno, esos son los bárbaros de hoy, son los inmigrantes, los europeos, bueno, de los países de África Negra y de los países árabes al sur del Sahara que están invadiendo España, o de las guerras intestinas del Medio Oriente que segregan una masa de migrados para Europa. Entonces, esas emigraciones llamadas bárbaros antes y que acaban con Europa, ¿no? Acabó con Europa era que en esa, ¿cómo se llama? Prosperidad para las propias ciudadanías romanas fue haciéndose inviable dar cada vez más alimentación de bajo precio o comodidades o ventajas sociales a su población. Era el estado de bienestar, como se llama ahora, pero en época de Roma era el que sea romano vive mejor, el que no es Roma se embarca. Resultado, la gente quería venir a Roma. Y cada medida de esas, del populismo, del estado de bienestar, de la distribución gratuita de vainas, terminó por arruinar la propia economía europea. Romano, del imperio romano en ese entonces. No hubo ya capacidad para hacer viable la economía en medio de tanta regaladera del imperio y tanto acoso de los que no estaban invitados y querían ser invitados a esa nueva vaina. Bueno, eso se explica en un siglo y medio de presión sobre la frontera y de deterioro. Entonces empezaron el deterioro interno. El externo es ese, el de la inmigración, pero el interno es más evidente todavía, porque es la inflación. ¿Por qué inflación? Porque no pudiendo ya otorgar todas las ventajas a la población, resolvieron acuñar monedas con la mitad o la tercera parte o la décima parte del valor. Es decir, le llegó Maduro al Imperio Romano. ¿Bien? Los chavistas del Imperio Romano resolvieron acabar con la moneda del Imperio Romano. Y entonces tenemos una hecatombe histórica. Bueno, ¿de qué nos quejamos de que Maduro haga los mismos errores de los últimos emperadores romanos? ¿O de que Biden haga lo mismo? ¿O de que Europa haga lo mismo? La inflación se está comiendo viva muchas de estas economías. Y la producción masiva que necesita cada vez más y cada vez más productiva esas sociedades no son viables porque se acabó. Se acabó lo gratis, se acabó la manguangua, se acabó la solvencia de esos estados. Tienen que hacer inflación. ¿Qué hacía Trump? Trump, con una gran sabiduría, resolvió replegarse. Nosotros podemos seguir en esta vaina, andar sosteniendo al mundo su policía. Y nosotros no queremos ser policía del mundo. Vamos a parar esta vaina, vamos a reducir. Si queremos un fuerte ejército, que lo tenía y lo financió con cifras obscenas de rearmamento, de 700 mil millones de dólares, pero un ejército nuestro para defender nuestra vaina, no para andarle a defender. Y Europa, mire, paguen. Si ustedes quieren que le defendamos, paguen. Es el caso distinto a Biden. No. Más guerra y más penetración yanqui, porque él cree en el viejo esquema de que si ellos subsidian y inflación, entonces desatan internamente. Y ya los Estados Unidos va a conocer inflaciones que no conocieron los últimos 20 o 30 años, porque vuelven otra vez a las perniciosas prácticas de un estado de bienestar que solo se sostiene con deuda y más moneda devaluada y dólar devaluado. Resultado, la decadencia norteamericana, al igual que todos los imperios. En Rusia, yo recuerdo haber leído una cosa que me asombró. ¿Sabe con qué alimentaban las vacas en la Unión Soviética, los granjeros? ¿Con qué? Pan,
con pan, porque el trigo tenía el precio fijo del 1936. Entonces le tenían pavor a ¿cómo se llama?, a cambiar ese precio. Y producían cada vez más trigo, y entonces, ¿tú te acuerdas? Bueno, tú lo cuentas muy chiquito. Pero las noticias eran siempre que Rusia necesitaba producir cada vez más trigo, cada vez más cereales. Rusia en este momento exporta masivamente cereales. Le sobran los cereales, porque hay una distribución eficiente de, o sea, una digamos, atribución sería, digamos, la adjudicación eficiente del recurso abundante de los cereales. Pero en la última etapa de Rusia era una calamidad por la escasez que originaba una presión enorme de que las vacas necesitaban comer y las dan era pan de trigo que tenía el mismo precio de 1936. Entonces tú podías tener un camión de panes por $1, un camión. Entonces alimentaban con pan de trigo los tipos y era insaciable. Llegó a depender mucho del trigo norteamericano, que llegó a mandarle más de 10 millones de toneladas anuales de suplemento a la propia producción, que era enorme, de Rusia. Bueno, todo esto para decirles, los males de las sociedades, de los imperios, etcétera, si tienen remedio, si a tiempo se ven. Y eso fue el mérito de Trump, que vio que venía todo esto y trató de replegarse y de hacer más productiva la economía y de mantener anclada el valor del dólar, tratando de subsistir sin esta dependencia del mercado internacional. Y entonces logró, por ejemplo, en materia de energía, que es la primera que abandona Carter, logró mantener abundancia de surtido de hidrocarburos, y le tenía el oleoducto por allá y le metía esto por acá, y permitió el llamado fracking, que es la ruptura hidráulica de la roca madre, para tener, y llevó a Estados Unidos a ser la primera potencia petrolera del mundo. 12 millones, creo, que de barriles diarios produce. Bueno, todo eso lo acabó Biden. Lo primero que hizo fue suspender el oleoducto de Canadá y terminó ¿Para qué le digo la última? Eso sí fue la semana pasada, que no salimos cuando salió el informe y una denuncia de que le había vendido no sé cuántos millones. Un millón de barriles a China. A China. Así es. Bueno, eso ni siquiera es él, es la conveniencia de algún consorcio petrolero que tiene manga ancha en la Casa Blanca. No, sí, vende, yo te lo autorizo. Así es. Dios mío, es un escándalo. Es así. Un gobierno en decadencia completa, en putrefacción. Ahora, mientras dure la libertad de prensa y las redes sociales, amigo, hay posibilidad de entender la realidad en la razón última, en última instancia, las verdaderas causas que ocasionan los problemas. Pero no nos alegremos mucho. Este es un esfuerzo permanente, continuo, para rescatar la verdad de toda la maraña de sucesos que nos escapan. Y yo lo que no me animo mucho a andar pronosticando nada sobre Colombia, mujer, porque para entrar en tu tema, por favor, es que antes de entrar en mi tema, que espero que no salgamos corriendo tan rápido, porque sé que ya tenemos una hora, pero es que lo de Colombia sí es condensado. Habla mucho. Pero yo sí le quería responder a una usuaria que nos está siguiendo y ha sido muy activa el chat el día de hoy, Katy Tremon, que nos preguntaba que qué pasaba si algo, entre comillas, le pasaba a Biden. Pues está Kamala Harris. Ella es la vicepresidenta, y pase lo que le pase al presidente, el sucesor va a ser siempre el vicepresidente. Era lo que quería responderle a ella. Pero entrando al tema de Colombia, doctor, y muchísimas gracias. Un segundo. Noviembre quedan 2 meses. O sea, en 2 meses. Se muere hoy. Hay 2 meses entonces de relativa inestabilidad política, pero tienden al acuerdo y esperan las elecciones. Y de las elecciones sale una etapa nueva de la política. Entonces no hay que preocuparse por ese tipo de cosas, que ellos las tienen previstas. Dale. Así es. Bueno, doctor, gracias por permitirme estos minutos de más, y espero, no quiero salir corriendo y rápido de Colombia. Yo sé que no le gusta. Hablamos porque tú hablas mucho. Sí, sobre todo yo. Bueno, doctor, mire, tristemente, y le quería poner esta imagen.
Ah, este es el jefe de del M19. No, 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 las FARC. Él es, ya le voy a decir quién es. Y precisamente porque coloco esta imagen tan nefasta, tan cruel, tan dura, es porque este pasado 24 de julio, doctor, que era el día de la independencia de Colombia, se posesionó el nuevo Congreso, o sea, el Congreso de estas nuevas elecciones que, entre comillas, paréntesis, también ahí hubo irregularidades ese 13 de marzo de este año, pero este 20 de julio tomó posesión ese nuevo Congreso, tanto de Senado como de Cámara. En la normativa, los 20 de julio, la participación principal de esa plenaria obviamente es del presidente de la República, ¿ok? En este momento, ¿quién es el presidente de la República? Iván Duque. Pero tiene una participación especial después de la locución del presidente de la República, una persona de la oposición. En este momento, hasta el 7 de agosto, ¿quién es oposición? El pacto histórico y la gente que representa y sigue al señor Petro, ¿ok? En este discurso de oposición en la instalación del Congreso, designaron todo ese pacto histórico y toda esa, bueno, toda esa gente, ya se me iba a salir una grosería, corrió por cuenta de este señor, Carlos Antonio Lozada, comandante conocido de las filas guerrilleras como alias Tornillo. El señor violó de manera sistemática a decenas de menores de edad. Está relacionado con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Y en resumen, doctor, le digo, abuchean al presidente Iván Duque, que Iván Duque no es santo de mi devoción, ni santo de muchos colombianos que ni siquiera están con Petro, porque por muchas razones, aunque otras razones, algunas otras cosas sí las pudo haber hecho bien. Las cosas que hay que reconocerlas se reconocen, pero las que no hizo, lamentablemente no. Es ese, como dice un estimado amigo, es ese lunar negro que le queda ahí al señor Duque. Pero el señor Duque fue abuchado, doctor, y aplauden a este despavorido criminal violador de niños. Así están los valores en Colombia el día de hoy, doctor. ¿Qué opina? Creo que es una manera muy gráfica de empezar los nuevos tiempos de Colombia. O sea, ese es el problema menor para Colombia, que sujetos como este dirijan el Congreso. Lo que viene para Colombia es la clase dirigente nueva, es los mismos que asesinaron a centenares y centenares de colombianos. Los mismos que decidían masacres. La gente sabe poco de la historia colombiana, de que cuando se es un comandante guerrillero o un comandante militar, porque también hubo masacres de militares, Yes. hay decenas de miles de víctimas mandadas a matar por los subordinados de los comandos de la FARC, del ELN y de las nuevas guerrillas estas, y el M-19, que prefería actos mucho más espectaculares. Que este picharraco sea ahora el vocero del presidente no es grave. Lo grave es que sea el presidente, el señor, ese loco Petro. Entonces, yo tengo que parar aquí porque yo no quiero que me pidan un día esto está Colombia. Bueno, si De usted quiere verdad. parar ahí, pues yo voy a lo siguiente en Colombia porque no he terminado. Ya sigue, sigue. Yo no tengo problema. Yo puedo estar aquí 2 horas más si tú quieres. Porque lo que pasa es que la gente no aguanta. Bueno, vamos a ver si no aguantan, doctor. Le tengo una noticia. Tenemos 400 personas en Getter. Ah, Tenemos qué bueno. 400 personas en Getter. Tenemos 34 personas en YouTube. Y bueno, no me da, a menos de que lo vea rápidamente en el teléfono, rápidamente en el teléfono, no sé cuántas personas nos estarán viendo en Twitter. Bueno, ahí sí está poquito, ahí sí en este momento nos está viendo nada más una persona, pero en Twitter nos está viendo 400 personas. Doctor, antes Que sí, y no se no me... vas a dormir bien si empiezas a ver esas cifras todos los días. Tranquilo. Mire, doctor,
otra parte de Colombia que quería compartir con usted. Es algo muy serio. Y bueno, todo es serio, la verdad, corrijo. Entre muchos cuestionamientos de las designaciones de los ministros por parte de Petro, la mayor alerta sucedió ayer, doctor, con el nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez. Voy a darle ciertas informaciones a usted y a la audiencia, a quienes no tengan estas informaciones. Fue procurador departamental entre 1991 y 1994. Es un hombre con alto sesgo ideológico afín al M-19. Es una persona muy irrespetuosa de la institucionalidad militar y de la seguridad que ha tenido el país. Eso lo pueden conseguir y vayan a sus trinos durante todo el 2020 cuando hubo las protestas aquí en Colombia. Por otra parte, fue ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado de 1996, director regional de Fiscalías de Medellín, magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Lideró investigaciones judiciales contra la parapolítica. Desde 2006 hasta 2012, coordinó la comisión que apoyó e investigó en la sala penal a las que condenaron a más de 50 congresistas aquí en Colombia. Pero ya fuera de Colombia, es un excomisionado de las Naciones Unidas a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Continúo. Fue el juez que presidió la Comisión de la ONU para investigar esa comisión en Guatemala, la cual, abro paréntesis, comillas, subrayado, negrita, reveló la vinculación de más de 130 diputados con estructuras criminales ligados con los llamados narcopolíticos, dice en su biografía publicada en la página web de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pero, doctor, antes de continuar y saber su opinión también, yo sí necesito compartir el siguiente video, no dura más de 2 minutos, por favor, porque es importante que escuchemos. Ya va, porque se me perdió, Dios mío. Espérenme en un segundo. ¿Y ese bicho quién es ahorita? El ministro de Defensa, doctor. El ministro de Defensa. Ya va. Deme un segundo ya. Ya lo conseguí, ya está aquí subiendo. Por favor, deme unos 10 segundos. Las Fuerzas Armadas de Colombia. De las Fuerzas Armadas de Colombia. Y por favor, vamos a escuchar detenidamente porque es muy importante esto. ¿Tipo joven? No. Él no es. Escuche. Él era el presidente de Guatemala. El presidente de la República y jefe de Estado de Guatemala, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Y por el abuso de autoridad por parte del comisionado Iván Velásquez, que considero que el actuar de la comisión debe ser auditado. Me señaló y no lo vieron, Colorado. Es un colombiano que vino a destruir a Guatemala. La participación del Ministerio Público de Guatemala y el SIC fue haber presentado un caso no sostenible, vacío, sin pruebas, simplemente por suposiciones. Y mandaron a arrestar a personas, metieron a la cárcel a personas y condenaron en Guatemala a personas por testimonios de testigos que han sido declarados como testigos no verdaderos o testigos falsos, tanto en Austria, en España, y aquí mismo votaron algunos de los testigos mismos cuando ya no pudieron sostener el tema. El colombiano Iván Velásquez era comisionado de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala luego de varias irregularidades y testigos informaran sobre los beneficios que estaban obteniendo para modificar sus relatos y culpar a diferentes investigados sin pruebas ni fundamentos. El exmagistrado Velásquez fue expulsado de Guatemala por el presidente de ese país, Jimmy Morales. ¿Cuál es la responsabilidad de Iván Velásquez en la creación de testigos falsos? Doctor,
antes de escucharlo, quiero todavía informarle. No me puede escuchar porque yo no conozco el tema, mujer. Pero es que ya va, escúcheme algo. Mire lo que conseguí justamente aquí en Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica, fue lo siguiente, porque es un documento oficial del gobierno colombiano titulado Basta Ya, Colombia's Memoria de Guerra y Dignidad, informe general del Grupo de Memoria Histórica, de 432 páginas, doctor, y en la página 253 conseguí algo que menciona lo siguiente: el radicado 2695 y unas líneas más abajo menciona lo siguiente y abro comillas. Entre estos presuntos complot, esta carta de alias Tasmania fue detenido en marzo de este año, doctor. La carta de alias Tasmania a Uribe Vélez, en la que le confesaba que el magistrado Velázquez le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que él involucrara al propio presidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces en el escándalo de la parapolítica. Indiferentemente de que no conozcas este tema, doctor, pero viendo lo que sucedió en Nicaragua, sale por la puerta de atrás. Yo le quiero preguntar, y viendo lo que conseguí aquí en Colombia, que es una persona que crea falsos positivos para crear expedientes, Dios mío, este señor se le va a entregar toda la inteligencia, contrainteligencia y seguridad nacional de Colombia a este ministro de Defensa. ¿No es lo mismo lo que sucedió con Álvaro Uribe Vélez aquí cuando le crea esto? Y de hecho, doctor, le comento que explotaron no solamente las redes, no solamente los uribistas, los no uribistas, el propio Uribe. ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas colombianas? En este momento no han dicho nada. Ese es el problema, ¿no? Si las Fuerzas Armadas colombianas tragan a ese sujeto, estamos en presencia de un servidor de las causas de las Fuerzas Armadas colombianas que le sirvió a Uribe y a los contrarios a Uribe y le sirvió al presidente panameño y a los contrarios al presidente panameño. Era bajo disciplina militar. Ajá. ¿Y los nexos de Estados Unidos con esta persona? ¿Era un hombre clave de la DEA o no era de la DEA? Es decir, uno no puede de verdad asumir una conducta beligerante en la opinión sobre una persona de esta si no tiene razones muy poderosas para que retirar de la opinión de uno. Yo no creo que Colombia se paralice mientras yo opine sobre esto. Mira, yo esperaría qué va a pasar con la fuerza, porque que venga de Guatemala no es precisamente la mejor de los orígenes, de los comentarios. Guatemala ha estado prisionera de un esquema de mafias igual o peor que Colombia, si no peor. Ahí hasta los presidentes se lo llevan preso por Estados Unidos. Y era, no te olvides, una tierra de desastres. Hasta hace poco, con un proceso de paz que fue parecido al de Colombia, con toda clase de concesiones que le hicieron a los guerrilleros y toda clase de desmanes que hicieron también las propias fuerzas militares. Eso es tan complicado ese país, que una de las grandes defensoras de los derechos humanos, una india que le dieron el premio Nobel. ¿Tú te acuerdas de esa india? Manchú, algo así. Rigoberta Manchú. Ella. Bueno, que la pobre Rigoberta es una estafadora. No era una pobre, era de una familia riquísima de Managua y se disfrazó de toda una... Y los progres del mundo, ¿bien? Llevaron a su india para Estocolmo, para allá, para Suecia, y le zamparon su premio Nobel. Y Carter, ¿cómo se llama? Y Obama también no fue. ¿Y cuántos premios Nobel no hay? Obama Santos. La India. ¿Tú sabes por qué creo yo que será una estafadora? Porque quien la hizo parte de los que merecían figurar es una compatriota nuestra, por lo menos de origen.
llamado Elizabeth Burgos, que para mí era una persona de alta credibilidad y lo sigue siendo. ¿Por qué? Elizabeth fue la mujer de Regis Debray, que era el izquierdista que anduvo con Guevara en Bolivia y escribió un libro llamado Revolución en la Revolución, y elaboró todas aquellas teorías del foco puede sustituir la lucha de clases porque el foco puede crear las contradicciones. Bueno, ese libro de moda, ¿bien? Este le costó la cárcel a Regis Debray y después fue su carta de presentación a la fama. Y Mitterrand, de, años después, lo hizo ministro, el socialista Mitterrand. Y entonces era ministro de Cultura, el señor Regis Debray. La esposa de Regis Debray era Elizabeth Burgos, una activista de derechos humanos, honrada, honorable, y una escritora muy, muy idónea, muy, muy, muy de la verdad. Y entonces empezó a la campaña por reconocerle los méritos a la tal Rigoberta Menchú. Hizo una, creo que hasta hizo un libro conocidísimo. Ella era pues una de las que portaba la imagen de Rigoberta Menchú, la amiga Elizabeth Burgos. Hace 15 años, 20 años, no nos escribimos, pero nos escribíamos mucho hace 20 años atrás. Bueno, Rigoberta Menchú resultó una gran estafadora y la primera que lo denuncia es Elizabeth Burgos. Bien, te digo esto porque eso todo está impregnado de excrementos de distintos tipos, desde las Fuerzas Armadas, pasando por la clase política, hasta los defensores de derechos humanos, que son gente como esta impostora llamada Rigoberta Menchú. Ese es Guatemala. Entonces, ser nosotros parte de un alineamiento automático de posición, no sé, no le veo... No le, salvo que estudiemos el tema, hay que estudiar a fondo el tema y ver la cosa y de verdad, y ese tipo, el que yo confundí con... No, te confieso que nunca lo había visto. Yo no sigo la, la política. Ahí es Tornillo. Guatemala. Jovencito el tipo, ¿no? Bueno, ah, ahora, el presidente de Guatemala. Presidente de Guatemala. Ahora, ¿tú sabes lo peor de todo? Lo peor de todo es que Colombia... Y Venezuela está llena de personajes como eso. Ese bicharraco que hoy lo pitan, etc. ¿O es que tú no te acuerdas que la guerrilla fue al gobierno de Carlos Andrés? Ah, perdón, al gobierno de este tipo, de Rafael Caldera. Eran ministros acusados de crímenes en la época de las guerrillas. Es difícil, por no hablar de los chavistas, este, por no hablar de personeros de la oposición... que se te acercan 15, 20 años después y te de ver, ¿verdad? Que en otra vaina. ¿Te acuerdas, chico? Que hay uno, no voy a decirlo quién fue. Me dijo, es que mira, yo estuve abogando por tu sobrino, que tenía la FARC en la frontera, secuestrado 9 meses. Este, yo estuve allá, chico, hablamos con ellos. Era uno de esos personajes que rondaban el palacio y rondaban el Congreso y eran ahora personajes de la legalidad chavista. Después rompió con el chavismo y terminamos viéndonos en la calle de la oposición y reventa en la oposición. Pero te digo, en la historia de los países hay todas estas turbulencias y todas estas vivencias. ¿Qué es eso de lo común? Absolutamente sí. Pues le muestro porque usted tiene toda la razón cuando dice, obviamente, más allá, sí, habrá que estudiar más ese tema y le pasaré toda la información posible para poder tener esa inquietud. Pero es muy cierto lo que usted dice porque, mire, no sé si se acuerda hace una semana, varias semanas atrás, cuando hablábamos del Clan del Golfo y todos estos temas, porque sería... la pregunta es de que si se viene el indulto para estos narcos, paras y terroristas, violadores, pedófilos, secuestradores, bueno, ya tenemos al señor que habló allí, que le mostré alias Tornillo. Pero ajá, aquí justamente, no sé si se acuerda, espere que está cargando un poco para que se vea más grande, este, el hecho de que el, ¿cómo es que se llama? Las autoridades. Defensas gaitanistas de Colombia. ¿Se acuerda que usted criticaba justamente porque se llamaran gaitanistas? Las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Broque Virgilio Peralta Arenas Caparritos y los grupos Rastrojos,
Choritas de Buenaventura, La Inmaculada de Tuluá, Mexicanos de Quibdó, bueno, y todos ellos justamente le mandaron este diálogo y la concertación son el camino, le mandaron esta carta que son en reunidos todos, son los comunes, y mire el hashtag, una nueva forma de hacer política, porque es que hay que hacer, es política con... Yo le digo una cosa, doctor, a mí me molesta, me choca muchísimo el hecho de que tenga tanto derecho estos delincuentes tan macabros y una persona que hasta de repente roba por necesidad, por comer, si tiene tantos años preso o por cualquier otra cosa. O sea, ellos, el crimen de ellos no paga. Es la historia de todas las sociedades, hermano. Las inequidades, las injusticias, las tropelías, ese azar en la justicia que condena a uno y entierra a otro y libera a otros. Esa es la historia, nunca acabamos. No es que te animo a que te quedes quieta y te conformes con eso. No, sigue, pero es una buena manera de amargarse la vida viendo las injusticias que cometen las élites de poder. Se me golpan en la memoria la cantidad de cosas que no digerimos, no logramos digerir, ¿bien? O es que ya podemos digerir que la clase política del chavismo ya pasó de moda y se estén haciendo respetables y que empiecen a figurar en las páginas sociales, en los matrimonios con familias de la oposición, y empiecen corruptos. Los encuentros que mandan los emisarios que manda Biden, hablar con él. Así es. Pero me refiero a los más íntimos nuestros, a dirigentes opositores con familias incrustadas en el narcotráfico, incrustadas en la élite adinerada. Pero es que eso es nuevo. Eso es chavista. No, eso viene de antes. Mira, una vez un dirigente opositor dijo, si lo que dice Acción Democrática de Copey es verdad, y lo que dice Copey, Acción Democrática de Copey, Copey Acción Democrática es verdad, ninguno de los dos tiene derecho moral a dirigir el país. ¿Sabe el autor de esa sentencia? ¿Esa frase? Teodoro Peckoff. El autor de la masacre de ¿cómo se llama? De El Encanto, el Tren del Encanto, jefe de las guerrillas comunistas venezolanas y antiguo miembro de la FLN FAL, que porque, bueno, era el frente legal y ilegal del PC, pero todos ellos fueron parte de asesinatos políticos. Todos ellos fueron parte de esta rochela. ¿Cómo se llama? Y la amiga esta que la tenía allá en Colombia y se fugó para acá, la tal, ¿cómo se llama? María, ¿qué? ¿Cómo era que me llamaba? Diosdado. La fiscala, ¿cómo que se llamaba? Luisa Estela. No. Luisa Estela. Luisa Ortega. Sí, Luisa Ortega Díaz, ok. ¿El papá quién era? Viejo militante del Partido Comunista. Pero es el casado con ella, miembro del Grupo Punto Cero. 20 asaltos y no sé cuántos muertos en la historia, y después el tipo es un narco, no, un usufructuario de la fortuna es narco, con la fiscala de compañera. Esa es la clase política que está enterrada hasta aquí en las finanzas oscuras del narcotráfico, de la corruptela del gobierno y del Estado. Es mi hueso sano, mija, eso es cierto. Entonces, cuando tú te vas de Venezuela a otro país, igual o peor. Entonces, por ahora, veamos las nuestras, antes de meternos con todo el área, porque, ay, Dios mío, lo que hay en ese mundo. Como decían las viejas de antes, el mundo está perdido, mija. Mira. Increíble, increíble. Dice, repito, la cuestión de la situación italiana, porque podría ser un aliado estratégico para nosotros. ¿Será verdad, Giuseppe? Italia está metida en un lío que ya no quisiera yo ver para ningún país. Es un país más enredado de lo que tú crees. Inviable. Total.
Total, porque hay una persona, es más, creo que una de las que se escucha y se bastante en el tema de Italia es de apellido Mussolini porque creo que es nieta de Mussolini. Es nieta de Mussolini. O Los sea, es italianos, bastante. por ahora no me meto, no le agarro el rabo, pero que no conozco. Mario Draghi está presentando la dimisión, el primer ministro. Es un respetabilísimo señor de la finanza italiana. Era jefe del mercado común europeo, de allí, de la Comunidad Económica Europea, y fue a Italia a salvar los crotos. Pero ahora se está incendiando también Italia. Hay una Meloni, creo que se llama, una jefa opositora, que es una tipa bastante seria, muy asociada a Vox, creo que se llama así la Meloni. Habría que ver qué es lo que piensan hacer, porque Italia es un país de esos que se unificó en el siglo XIX. El fascismo la hizo una república algo coherente, con un estado omnipresente, un estado de bienestar, pero a punta de pistola también, y se acabó con la guerra y se hizo colonia yanqui. Sin ser colonia, pero la República Italiana, era una aliada fundamental de los Estados Unidos, pero toda esa época dorada se acabó. La pobre Italia, que fue un país más próspero, uno de los países más prósperos de Europa, porque tenía una industria poderosísima y una capacidad de inventiva y de penetración en los mercados, sobre todo de las primeras marcas de carro conocidas, con marcas populares, la Fiat y eso. Terminó, o la máquina escribió Olivetti, no sé si la recuerda, no, era muy chiquita cuando era. ¿En qué terminó Italia? Bueno, que es un país ahora inviable, pues se comieron todos sus haberes, se comieron toda su bonanza, y ahora quedó en el estercolero de la ruina general. La clase política se hartó todo lo que pudo en corruptela y se acabó la prosperidad italiana. Entonces lo que viene es el proceso inverso a la que lo constituyó, las regiones de Italia bajo la dirección militar de Garibaldi por allá en 1860-70 unificaron Italia, y ahora viene el estallido de Italia. Ves la Lega Norte, el Sur y Redento, etcétera. Ya verás cómo se despedazan y se caen a cuchillos entre ellos, porque ese es el destino de las naciones que pierden su cohesión interna. Mutati mutandi, es la misma vaina que pasaba en los Estados Unidos si no se ponen de acuerdo con tiempo, porque la Constitución otorga a los estados de Estados Unidos la capacidad de separarse, que es lo que con lo que amenaza Texas. ¿Bien? Así Meloni es el partido hermano de Vox, sí, así es más o menos insinuado hoy. Ok, entonces, es. Doctor, mire, yo ¿tienen creo más que problemas? Más problemas podemos no, comentar, pero no. ya hay una dosis. Creo que superé la dosis por hoy. No, y además que cumplimos con el título del programa, de todo poco, por donde no pasamos, pero se lo Mire, debemos para la otra semana. sí, pero acuérdense que faltó un tema fundamental. China, hay un lío interno enorme. Sí, También. doctor, de eso hablamos el próximo sábado, de eso hablamos el próximo sábado porque lo tengo. ¿Será Entonces, verdad? Yo no sabía que era experta en China, yo no me atrevo a hablar de China. no, lo único que le puedo adelantar es que está bastante convulsionado el tema de los bancos, de los bancos. Eso sí está bastante Bueno, pero convulsionado. podemos intentar aproximarnos algo ahí en los temas chinos. Así es. Pórtate bien, Johanna. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda, suscríbanse a los canales de YouTube de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo en Atranca Limpia, por supuesto de esta casa de Repúblicos TV, y no se olviden que nos consiguen en Twitter, en TikTok, en Getter, en Instagram, como Repúblicos BE. Regálenos, por favor, desde ya ese like y compartan estos contenidos en redes sociales con familia y amigos. Hasta el próximo sábado, patriotas, en este programa, su programa Panorama Político. Feliz noche, feliz fin de semana y cuídense mucho.